En las últimas horas, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía lograron la incautación de un gigantesco cargamento de estupefacientes en la troncal del Magdalena Medio que pretendían llegar a la costa atlántica a bordo de un camión. 2.119 paquetes de marihuana tipo creepy y 45 paquetes de clorhidrato de cocaína fue el cargamento incautado, avaluado en más de 1.200 millones de pesos. Gracias a la pericia de nuestras unidades de tránsito y transporte, hoy en la troncal del Magdalena Medio, en el sector conocido como San Pedro de la Paz, incautamos más de 1.000 kilos de marihuana y 45 kilogramos de cocaína. El cargamento venía camuflado mediante la modalidad de doble fondo en un vehículo tipo camión que pretendía llegar a la costa atlántica. El estupefaciente está evaluado en 1.200 millones de pesos, logrando sacar de circulación más de 1 millón de dosis de estupefacientes. Con este resultado se propina un importante golpe a las bandas criminales que sustentan sus economías ilícitas en el negocio del narcotráfico. En el hecho también se logró la captura de una persona que conducía el vehículo en el que iba el cargamento de estupefacientes.